Quiero felicitar a la gente que eligió al Arsenal para protagonizar el nuevo reality show de Amazon, porque su temporada ha comenzado así. Señoras y señores, el Arsenal versión 21-22 arranca con todo. ¡Con todo! ¡Mira nada más! Enfrentándose al Hibernian. Oh, pásale. Y esto es como para tu logo de porteros de la MLS. Oh, ya no, 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 ya no, ya no, ya no, ya no, ya no existe eso. Ya no existe eso, ya no, okay. No. Porteros del Arsenal. Que recuerdo que tú lo pedías. Porteros del Arsenal le podemos llamar. Es ahora o nunca, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de martes. Martes, aquí está Pilar Pérez, como siempre, parte del equipo, no es invitada, Pilar es parte de la familia, obviamente. El otro señor está en actividades propias del hogar. Programa completísimo. ¿Otra vez? ¿De qué privilegios goza Hércules Gómez? El dinero. Es un tipo que gana mucha plata y puede decidir cuándo viene a trabajar y cuándo no. Obviamente, como dijimos ayer, invitado de lujo con Alessandro Del Piero, gracias a toda la gente que ha comentado la entrevista. Hoy no son tan de lujo. O sea, la verdad, no les puedo mentir, pero son muy buenos también. Bueno, es que también, si la vara es Alessandro Del Piero, es muy alta, exacto, ¿no? Entonces, está difícil. Mauricio Imay, con toda la interna de la selección mexicana, trae información muy buena, mi tocayo Imay. Y hoy es Día Internacional del Rock and Roll. Por eso viene Alex Pareja. Eso. Alex Pareja para presentarnos a las 5 bandas de rock and roll que a su entender son las mejores. ¿Cuál es tu banda favorita de rock and roll, Pilar Pérez? Ay, es que no. Banda El Recodo no es rock and roll. No, yo soy muy alternativa, Mau. Yo no soy tan de rock and roll. Entonces, bueno, pues dime una. Radiohead. Muy bien. Esto es rock alternativo. Muy bien. Sí cuenta como rock and roll. Aprovechamos que está aquí Pilar Pérez, embajadora de Real Madrid Televisión en ESPN, porque hoy el escándalo del Real Madrid es de proporciones épicas. Épicas, deliciosas. Vamos primero con el audio, Pili, el audio famoso en el que Florentino Pérez revienta a Iker Casillas y a Raúl. Casillas más portero para el Madrid, ¿qué quieres que te diga? ¿No lo ves? Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que tienes a los adoran, le quieren hablar con ellos, yo qué sé, lo defienden tanto. Y bueno, es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas. Las dos grandes estafas, Raúl e Iker Casillas. Esto lo dijo en el 2006 Mauricio Pedrosa, lo sacó el Confidencial. Ay. Y el 2006 venían de la época de los Galácticos. Explícame esto. Y todavía viene el señor Don Florentino, con el cual además comparto apellido. Qué vergüenza. Claro, por eso. A decir lo siguiente. No sé si tenemos por ahí venga. Quote a la producción. En donde dice, no, a ver, esas frases sueltas se sacaron de contexto, por favor. En el contexto en el que sea Florentino Pérez, ¿qué estás hablando? Ok, punto número uno. El contexto no importa. Lo menos importante de todo es el contexto. Básicamente, Florentino 100%. Le llamó flojo a Iker Casillas, le ha llamado, bueno, todo, o sea, básicamente les llamó Mauricio, ladrones. Es peor que te digan estafadores. A que te digan flojo. Sí, de acuerdo. Es impresentable. Ladrones. Ahora. Mentirosos. Vamos a la parte medio periodística del asunto. ¿Por qué se dan a conocer hoy esos audios que son del 2006? Sí. ¿Cuál es el objetivo de aquel que ha filtrado los audios? Yo me enteré que esos audios habían sido ofrecidos a varias veces de comunicación, sí, varias ocasiones, y que no se habían dado a conocer por cualquier razón. Siento que estamos en algún punto también como escandalizándonos demasiado cuando, esta es mi reacción y quiero conocer la tuya, honestamente no me sorprendió eso de Florentino. No me sorprendió escucharlo hablando así de jugadores que vimos cómo salieron del Real Madrid, no nada más ellos, hemos visto a otras figuras del Real Madrid salir con una patada en el trasero. ¿Cuál fue tu reacción como embajadora de Real Madrid Televisión cuando escuchaste las palabras de tu presidente? Yo sí me sorprendí, justo porque hablamos de embajadores. Iker Casillas es un embajador del Real Madrid. Raúl González Blanco
está entrenando a los equipos inferiores del Real Madrid. Sí. Son parte de la institución. Espera. Y desde el 2006, ahora, me quedó clarísimo por qué salieron así, como tú lo dices. Y esto es lo que pensaba Florentino en aquella época. Real Madrid, cuando estabas tambaleándose Zinedine Zidane, ¿quién era uno de los técnicos que todo el mundo decía, si se va? Raúl. Raúl. Ahora nos queda claro que Raúl no hay manera de que vaya a ser el entrenador del primer equipo con don Florentino Pérez como presidente. Es más, yo no sé si Raúl, porque lo vamos a tener que escuchar de él después, va a querer seguir trabajando en el Real Madrid después de que se hayan filtrado. El otro tema es este. Yo tampoco estaría sorprendido si Florentino les hubiera dicho eso en su cara a Casillas y a Raúl. Ojalá. Y haya sido un motivo por el que salieron como salieron del equipo, con cero Ojalá. Honra y cero porque respeto entonces, a su carrera. Esto sería mucho menor. Claro. Porque entonces sería, claro. Yo se los dije en su momento, y no estaríamos pensando también qué bien se tapan, ¿no?, estos audios y estos secretos a la interna si desde el 2006 se vienen ofreciendo y nadie los había destapado, sí, hasta este momento. Qué bien se protegen. Menos Sabemos mal. Que hay otros intereses en este momento y por eso es que salen a la luz, pero siguen siendo muy malos. Menos mal que habló bien de Zidane y de Beckham, ¿no? Menos mal. Espérate, ¿quién sabe con qué nos vayamos a encontrar después? ¿De Cristiano o de Ramos? Hoy alguien me dijo que vienen más audios a lo largo de la semana. Que bueno, esto es nada más el imagínate. Primero. Que vienen más audios de Florentino Pérez reventando a otros miembros del Real Madrid durante la semana. Es que lo hablábamos el fin de semana, Mauricio y yo tuvimos la oportunidad de trabajar en otra cosa y decíamos, uno nunca sabe quién está del otro lado. Así que... Cuídense, cuidado. Cuídense de lo que dicen, mis niños, siempre se da a conocer. Línea Totalmente. De 5, Pili. Bueno, vamos a ver entonces la línea de 5 de los dirigentes guión que han tenido escándalos similares o incluso más fuertes. Vamos a arrancar con Dan Schneider. Es que qué escándalo de Dan Schneider, porque además... involucraba muchas cosas, no solamente era el acoso sexual, del cual salieron varias mujeres a hacer hincapié, no acusándolo a él directamente, pero sí a muchos directivos de los Redskins en ese momento, ahora Washington, y a la par, Mauricio, pues también estaba todo este tema por el nombre, ¿no? Al final del día, como dueño de un negocio, como son los equipos de fútbol americano, los equipos deportivos, los clubes deportivos, todo lo que pasa en el club, la responsabilidad es del dueño, para bien y para mal. Y con Dan Schneider, porque esto de Florentino tiene matices hasta medio chuscos, ¿no? Lo que dice de sus jugadores. Lo de Dan Schneider es muy serio, porque había una cultura de falta de respeto a trabajadoras y miembros del equipo de... ahora iba a decir también el nombre que ya no es, el equipo de fútbol americano de Washington, que ya lo obligaron, por cierto, a elegir nombre y logo para la temporada del 2022, que no se llame nada más el equipo de fútbol americano. Exacto. Hasta para eso es malo Dan Schneider. Sí, y además que evidentemente muchas de estas mujeres, a pesar de que hablaron, decían que las habían obligado a firmar documentos de confidencialidad y de no salir a hablar porque les podían hacer daño, ¿no? Entonces imagínate qué gravedad del asunto cuando estás creando una carrera profesional en esta industria. Pero bueno, nos vamos al número 4, que tiene que ser el vecino de al lado del Real Madrid, porque si hay cola que les pisen, también la tiene el Barcelona y Jordi Bartomeu. Aquí sí, ¿cuántos escándalos, Mauricio? Podemos muchos y podemos dirigirnos a un par. Primero, el haber invertido dinero del club, dinero del Barcelona, para pagarle a una agencia de redes sociales para que comenzara a reventar a sus propios futbolistas. Sí. Es como si el productor de Ahora o Nunca le paga a una empresa de marketing para que nos reviente a ti, a Hércules y a mí, con el dinero del presupuesto de Ahora o Nunca. Claro, a la misma vez que les pagas para proteger la imagen del productor, ¿no? O sea, de Además, la directiva. Que, por cierto, está... Ahora, tal vez lo peor de Bartomeu es la quiebra en la que ha dejado al club. Y si hoy el Barcelona no ha podido anunciar y registrar el nuevo contrato de Messi y el de los refuerzos, que le llegaron gratis, bien trabajado, pero no los puede registrar, son por los desastres económicos que dejó Bartomeu. Además de, evidentemente, el burofax de Messi, la salida de Neymar, y así, párale de contar, ¿no? Tiene varias, Bartomeu. Bueno, el número 3 tiene que ver con la NBA, los Clippers, Donald Sterling, que esta yo me acuerdo perfecto cuando escuché el audio que tuvo con su en ese momento novia,
Me quedé en shock. ¿Cómo podía hablar este hombre así de la gente de color cuando su equipo está plagado de atletas espectaculares de color? Un ignorante total, que afortunadamente la NBA tomó la decisión correcta, que fue obligarlo a vender el equipo. Se lo vendieron a Steve Ballmer. Y fue una demostración de la NBA de que el racismo no tiene cabida en la liga, ni la más mínima insinuación de discriminación por cualquier tipo, en este caso racial. Muy fuerte, muy denigrante y muy, muy triste que los jugadores al día de hoy todavía tengan que seguir escuchando este tipo de conceptos por parte de la gente que al final del día, que porque les paga un salario, cree que tiene derecho a expresarse de esa manera. Bien por la NBA en haberlo echado de la liga. De acuerdo. Y también vamos a decir bien por la Liga MX en su proporción, ¿no? Porque nuestro número 2 está Fidel Curi, quien también, bueno, terminó siendo prácticamente echado de la Liga MX, desafiliado el Veracruz. Y en escándalos, este yo creo que sí se los lleva a todos, pero de calle, ¿eh? Fidel Curi le puso un trancazo al presidente de la Comisión de Árbitros. O sea, Dios, en su calidad de presidente de un club de primera división, fue e increpó y golpeó a Edgardo Codesal, presidente de la Comisión de Árbitros. Deja se tú, metía... lo suspendieron un año y correcto, nunca cumplió la suspensión. No, se la pasaba en el estadio. Palco, como si nada. Luego todavía se aventó esa famosa cuando corre a Memo Vázquez, que lo están entrevistando fuera, y dice, bueno, yo estoy acabando la entrevista porque me voy a ir a Italia con el dinero que no le pagué a Memo Vázquez. Cínico. Y todavía dice que no le va a pagar porque dirigió sin contrato. No. Contrato que tú no le diste. Deleznable, no. Fidel Curi. Terrible. Terrible. Pero bueno, la número uno se la tiene que llevar Billy Álvarez, que sigue prófugo de la justicia por cargos muy fuertes, Mauricio Pedrosa, por delincuencia organizada y lavado de dinero. Pues sí, todavía son cargos que no tienen una resolución judicial, así es que no podemos hacer ningún señalamiento ni ninguna acusación, pero Billy Álvarez no ha comparecido todavía ante las autoridades y creo que no es casualidad, insisto, creo que no es casualidad que en el momento en el que Billy Álvarez y su familia dejaron de tomar decisiones en el Club Deportivo Cruz Azul, porque no sé si en la parte administrativa y de empresa todavía lo hagan, curiosamente fue cuando Cruz Azul fue campeón. Curiosamente, cuando Billy Álvarez se fue, Cruz Azul fue campeón. Si saben de más dirigentes que se hayan metido en estas broncas, por favor, después de todo el ruido por los gritos prohibidos en el fútbol con CONCACAF, se había planteado junto con México la idea de jugar a puerta cerrada el partido contra Guatemala. No se iban a dar en su propio bolsillo y obviamente dijeron que el partido va con público, además con todos los riesgos que ello representa. Buen momento para agradecerle y que esté de regreso con nosotros, a quien ya se ha apoderado, por cierto. Me dijeron que nadie más tiene derecho a utilizar el segmento frío o caliente en Ahora o Nunca, más que Mauricio y May. Así es que, Tocayo, bienvenido. Ya el segmento se llama Con todo gusto, Tocayo. Frío o caliente con Mauricio y May. Así se llama el segmento. Con todo gusto, con todo gusto. Bueno, aquí viendo lo que pone, ¿no? Comentarista deportivo, marketing y ventas. ¿Qué más decía? ¿Algo de Ochoa decía? Ahí está, mira. Ah, amigo de Guillermo Ochoa. No. No amigo. Best friend. Best friend. Bueno, es su cumpleaños hoy, ¿eh? ¿Ya lo felicitaste? Es su cumpleaños. Sí, por supuesto, ya lo felicitamos. Él en estos momentos descansando ya en Tokio y pensando y muy enfocado en conseguir la medalla olímpica que va a traer de regreso a nuestro país, ya verán. Un día que hables con él, dile que si quiere volver a ser mi amigo, porque algún tiempo fue mi amigo y ya no es mi amigo. Entonces dile que si algún día le gustaría volver a ser mi amigo. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? No sé. Es una buena pregunta. Bueno, algo le has de haber hecho. Que yo sepa nada. Lo que sí me dijeron es que eres el segundo mejor amigo de Guillermo Ochoa en ESPN después de Moisés Llorens. Moy también tiene una gran relación con Memo. Sí, tienes toda la razón. No, yo no sé si sea su segundo mejor amigo. No sé qué tan amigos, pero sí tenemos una buena relación. Muy bien. No quiero meter más cizaña. Vámonos al tema de la selección mexicana, Tocayo. 9 millones de pesos ya en multas para la Federación Mexicana de Fútbol. Y el problema
es que esto parece no tener solución. Ahora vienen también las palabras de Funes Mori después del partido, en el que más o menos dijo que por el árbitro se volvió a gritar. Y un reclamo, vamos a escuchar primero, el reclamo de John de Luisa a CONCACAF por el arbitraje y su mal uso del protocolo para el grito homofóbico. Vamos. Ya no podemos permitir que nuestros jugadores salgan lesionados en los partidos en donde sean arbitrados por la CONCACAF. Trabajaremos de la mano con CONCACAF, como lo hemos ofrecido en reiteradas ocasiones, pero es una situación que por la seguridad de nuestros jugadores no podemos permitir que siga ocurriendo. Frío caliente con Mauricio Imay. Hace bien la selección mexicana en pedir la suspensión del árbitro Ricardo Montero. Frío. Me parece que John de Luisa se deja llevar por la frustración, por el enojo, por la calentura de no haber conseguido un resultado positivo ante un rival bastante débil, como lo fue la selección de Trinidad y Tobago. Esa es la realidad. Me parece que tampoco es que haya sido un espanto de arbitraje, ¿no? Sí tuvo sus errores, sí, por supuesto. Esa jugada de Irving, el Chucky Lozano, que está para analizarse. Después, el gol de Rogelio Funes Mori. No sé qué tan adelantado está Jesús Gallardo. Pero lo del protocolo, bueno, pues eso lo tendrá que analizar la CONCACAF y el cuerpo arbitral. No creo que sea para suspender tal y como lo ha pedido el ingeniero de Luisa, Ricardo Montero. Yo tampoco estoy de acuerdo contigo. Los árbitros se pueden equivocar para bien y para mal. Nadie pidió la suspensión del árbitro del México-Costa Rica en el 2015 y luego el árbitro del México-Jamaica, ¿no? Que también ahí se favoreció al equipo mexicano para que pudiera avanzar en esa Copa Oro. Ahí no hubo tanto problema. Quiero detenerme en el tema del grito, porque tú has cubierto a la selección mexicana de fútbol por muchos años y te tocó tal vez la parte más fuerte cuando no había las sanciones o no había el reconocimiento del tamaño del problema. Cuando tú cubrías a la selección mexicana, Tocayo, y hiciste la cancha del equipo mexicano no sé cuántos años, 8 más o menos, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Varios. ¿Te tocó ver o advertiste que la Federación o CONCACAF quisieran atajar el problema antes de que se convirtiera tan grande como ahora o lo dejaron pasar? A ver, yo creo que no lo dimensionaron en su momento, Tocayo. Yo creo que no lo dimensionaron. Yo creo que los directivos en aquel entonces, Justino Compeán y Decio de María, no se imaginaron a lo que íbamos a llegar con el tiempo y con los años, ¿no? Inclusive empezó siendo, y no solo para los directivos, sino me parece que para todos, empezó siendo algo chistoso, se convirtió después en un... Que no era, ¿verdad? Que no debería de serlo. No, que por supuesto que no, pero a ver, seamos realistas, a todos en un inicio nos pareció simpático, por llamarlo de alguna manera. Insisto, con el tiempo... No me hagas esa cara, Tocayo. Tampoco nos hagamos más papas que el papa, ¿no? O sea, es la realidad. En un inicio... Yo en buena onda, yo no le encontré lo chistoso, de verdad. O sea, no ¿te parecía curioso? Entendía, ¿no te pareció curioso en su momento? Cuando gritaron el fuá, dije, esto sí es chistoso. ¿No te pareció como parte de lo que gritaba? No, una afición, Tocayo. También la barra de Argentina en las Copas del Mundo dicen cualquier barbaridad. Y no está bien. Tocayo, ¿y a poco tú en la tribuna te pones a decir, ay, no, eso no está bien, me tapo los oídos, no lo quiero escuchar porque me siento ofendido? Pero no tengo que justificarlo ni decir que está bien. O sea, yo voy al estadio y apoyo a mi equipo. Yo no voy al estadio a mentarle la madre al portero del equipo rival o insultar de otra manera, Tocayo. Estoy de acuerdo, Tocayo, estoy de acuerdo. Lo que me parece que en algún momento hicimos todos, ¿no? Bueno, a lo mejor tú no, es que no dimensionamos eso en es cierto. Lo que se iba a convertir este grito. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. ¿Quién nos de acuerdo iba a decir contigo hace 8, 10 años que hoy íbamos a estar metidos en esta broncota? ¿Sí? En eso lo es que verdad, sí ya no comparto con el aficionado mexicano es que se le haya advertido ya durante tantas veces, que se le haya avisado, que se le haya dicho por la buena, por la mala, por la regular, y que siga sin entender. Eso sí no lo compré. Déjame llevarlo entonces al siguiente tema. Y yo sé que estamos hablando de Copa Oro, pero ahí vienen las eliminatorias mundialistas. Yo lo tuiteé el domingo, no cuando jugó México, el sábado en la noche. Básicamente haciéndole una petición a John de Luisa. Si quieren ir al Mundial, y aquí viene el siguiente frío caliente para Mauricio Imay, México debe considerar jugar
a puerta cerrada. ¿Frío o caliente? Sí, sí, sí lo debe considerar, por supuesto, caliente, hirviendo. Sí lo debe considerar porque esto creo que se ha convertido en una bola de nieve, que ya está hecha un glaciar, ¿no? Y esto, por supuesto, que debe preocupar e inquietar mucho a los directivos de la selección mexicana, de la Federación Mexicana de Fútbol, porque ya conocen cuál puede ser el mayor castigo el día de mañana, y es no ir a una Copa del Mundo. Entonces, por supuesto que si tienes que jugar a puerta cerrada los partidos de eliminatoria mundialista, con la pena para el futbolista, ¿no? Que es el que menos tiene que ver, que es el que más necesita al aficionado en la tribuna, pero si el que está en la tribuna no sabe cómo comportarse, bueno, pues con la pena habrá que cerrarle los estadios. Y mucho ojo, porque pensamos que México debe clasificar caminando a una Copa del Mundo. La experiencia reciente ya nos ha demostrado que no es así. Y muchas veces hablamos que la selección mexicana comienza a ganar los partidos con la presión del Estadio Azteca, con 85,000 personas que ponen al Azteca en contra del rival. No tenerlo. A ver si John de Luisa no tiene que acondicionar el CAR para recibir juegos de selección. Antes de pasar a la siguiente, Tocayo, quiero aprovechar el conocimiento que tienes de la interna de la selección, no nada más a nivel jugadores, sino también a nivel directivos. Si tú tuvieras hoy un termómetro que va del 0 al 100, ceros obviamente siendo lo mínimo, 100 lo máximo, ¿en dónde está el nivel de preocupación de los dirigentes mexicanos de que sea una realidad de que dejen a México sin ir a Qatar 2022? En esa escala del 0 al 100, ¿en dónde lo ubicas? Yo diría, Tocayo, que sí pasa, en ese termómetro sí pasa el 50. Yo diría que llega o rosa los 80 en este momento. Sí, sí están preocupados los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, de la selección mexicana, porque es real, porque el contacto con la FIFA ha sido muy claro y desde Suiza han sido muy transparentes, ¿no? Y si no se comporta el aficionado, bueno, pues vendrá esa sanción que nadie queremos que llegue, ¿no? Sí, desafortunadamente llegamos al extremo, Tocayo, en que esto es cuando tú eres padre de familia, seguramente puedes dar mejor ejemplo de esto desde la autoridad, no desde al que le impone la autoridad, como a mí en mi casa, por ejemplo. Pero es como cuando el papá regaña al niño diciéndole, si no haces esto, no te voy a dar domingo. No le dice, si no haces esto, no estás siendo una buena persona. Aquí ya estamos reaccionando al castigo, nada más, no por las razones correctas, sino para que México no se quede con el Mundial del 2022 o eventualmente el 2026. Te vamos a hacer la pregunta de cajón, Tocayo. Obviamente, medio mala leche, no importa, así es este programa. ¿En serio? Visto lo que hay, vistas las ausencias, el Tri necesita a Javier Hernández. Uf, ¿frío a ver, o caliente? A ver. Vamos otra vez con la misma cantaleta. El Tri siempre va a necesitar un jugador histórico como Javier Hernández. Siempre lo va a necesitar. En la cancha, la mejor versión de Javier Hernández le ayuda a cualquier selección mexicana que me digas. El tema es que por enésima vez, les recuerdo a ti, Tocayo, a la producción de Ahora Nunca, a la producción de Fútbol Picado, a la producción de todos los programas del país. Que Javier Hernández no es opción hoy para el cuerpo técnico ni para los directivos de la selección mexicana. Con eso se acaba el debate. ¿No crees que hoy se están arrepintiendo de esa decisión? Hoy no. No, para nada. ¿No? No, para nada. ¿No se están arrepintiendo nada de esa decisión? Oye, o sea, ¿están más convencidos que nunca hicieron lo correcto dejándolo fuera? No seamos injustos, en serio. Vamos a calificar a Rogelio Funes Mori cada 45 minutos, cada 90 minutos, cada 5 minutos, cada cuánto. El partido que da Rogelio Funes Mori contra Trinidad y Tobago es sensacional. Sí, es bueno. Es un delantero maravilloso, maravilloso. Le pone un bombón a Orbelín Pineda. Simplemente creo que el momento de Javier, ojo, está lesionado, ¿eh? Y va a estar lesionado todavía un par de semanas, claramente. Pero sí me sigue pareciendo que tal vez alguien en la selección debe decir, tenemos que resolverlo esto porque no andamos finos. Si te volvemos a preguntar sobre Javier Hernández, ¿vas a vetar ahora o nunca como la selección tiene vetada a Javier Hernández? No,
No, no, no, ni la selección tiene vetada a Javier Hernández, así lo han expresado tanto John de Luisa como Gerardo Martino, y yo sería incapaz de vetar un programa o a un productor. No, no, bueno, pues para esto me pagan, ¿no? O sea, sería incapaz de decirles que no, y aparte ahora o nunca. Hombre, para mí es un privilegio estar en este programa. Nosotros. Imagínate, hace unos días tuvieron a Alessandro El Piero, que hoy yo los pueda acompañar. Para mí esto es un honor. No. De cracks de mundiales a cracks de mundiales. Tocayo, gracias como siempre. Y dile a Ochoa que quiero que sea mi amigo otra vez, por favor. Que prometo portarme bien. No tiene nada que agradecer. Invítanos a Los Ángeles y ahí lo platicamos. Ya está. Messi, otra vez trae la camiseta puesta todavía Messi. Messi no tiene equipo. En este momento, producción. Pero bueno, Messi Watch. Dicen que ya el contrato lo va a firmar. Eso no necesariamente quiere decir que el problema se haya resuelto, porque todavía necesita el Barcelona registrar su contrato ante la Liga, y la Liga le dice, no lo puedes registrar si te estás pasando del tope salarial. Por eso están... ¿Quién quiere jugadores? ¿Quién quiere jugadores del Barcelona? Se vaya quien se tenga que ir, pero tenemos que registrar a Messi, está bien, y después de ser campeón de la Copa América, con más ganas porque subieron sus dividendos, ¿o no? Ahora, yo estoy contigo. Mi pregunta es, y tal vez ya sé la respuesta, es tal vez una pregunta retórica, pero a la Liga le conviene tener a Messi. O sea, la Liga Española no puede darse, no debería haber en este caso una, como en la MLS, jugador franquicia. Registras un jugador franquicia por club, cuyo salario, prestaciones, todo eso, no vaya al fair play financiero y no vaya al tope salarial, ¿no? Por ejemplo, el problema es convencer a Tebas, Mauricio. Por eso, pero a Tebas le conviene tener a Messi. A Tebas no le conviene que Messi se vaya a jugar al Paris Saint-Germain. Ahora, ¿cómo se vería que Manchester City? Ahora mismo lo convenzan solo porque es Messi? Ya sabes cómo se pone a la gente opositora, ¿no? Yo creo que le debes dar a cada equipo un jugador franquicia. Es que en la NFL, por ejemplo, en la NFL se está hablando que tu coreback titular no cuente al tope salarial. Porque necesitas figuras. Totalmente. Un jugador franquicia nada más. Alguien. Porque no solamente hacen grande a tu equipo, sino grande a la liga, hacen grande la competición y eso. Deja de ponerme ese recordatorio. A todos. Mandarle WhatsApp a Tebas para proponerle la figura del jugador franquicia. Bien. A ver qué me dice. Entendido y anotado. Ok. Bueno, vámonos entonces a Enchúlame el equipo. ¿Esta fue tu voz de Pin My Ride? Sí, algo así. Bueno, arrancamos con justamente el Barcelona y Antoine Griezmann, que sabemos que todavía pues no termina por sentirse como en casa en el Barcelona y se habla de regresar al Atlético de Madrid, Mauricio Pedrosa, y es que cómo no tenemos ganas de ver a ese Griezmann que ganó pues todo con ese Atlético, que tuvo una temporada, un año calendario de más de 40 goles, tremendas asistencias, que se sentía cómodo, que era feliz, que sonreía. Todo eso se acabó. Me gusta. Honestamente creo que es lo mejor para todas las partes. Creo que Griezmann se dio cuenta que nunca iba a tener un lugar preponderante en el Barcelona. No importa lo que hiciera. Y creo que... ¿Cuánto tiene? Dos temporadas en el Barcelona, ¿no? ¿Cuántas veces? Sí, ni siquiera con la salida de Suárez, correcto, con quien se encontraría de llegar al Atlético. ¿Cuántas veces hemos dicho hoy el Barcelona ganó gracias a Griezmann? ¿Dos veces en dos años, tal vez? Y ninguna tan determinante. Sí, y no sé si gracias a Griezmann. Siempre era como, hoy Griezmann jugó bien. No lo hizo tan mal. Nunca fue como la gran figura del Barcelona. ¿Sabes qué es peor? Creo que incluso la conversación con Griezmann era de, mira, hoy no jugó tan mal. Exacto. Mira, hoy se vio mejor. Nunca llegamos a decir, Griezmann y 10 más en el Barcelona. O Griezmann y de Messi. Acuerdo. Y nunca lo llegamos a decir. Y creo que en el Atlético de Madrid era todo lo contrario. Griezmann, Luis Suárez... Esta pareja, ahora. Con Correa, con Joao Félix, se ve bonito, ¿no? Ya le pusieron una mentada de madre enorme al Barcelona por haberle dado a Luis Suárez al Atlético de Madrid y el Atlético fue campeón en buena medida. No le van a dar a Griezmann ahora para volver a tener esta conversación dentro de 10 meses. Bueno, no, pero en ese momento el Barcelona no necesitaba soltar jugadores, como acabamos de decir, para poder renovar a Messi. Pero bueno, hablando justamente del Atlético de Madrid, Rodrigo De Paul, señores, que tuvo una tremenda Copa América, uno de los jugadores que más brilló en esa final junto con Di María.
colchonero. Hablando de qué bien se vería esa delantera, imagínate el medio campo con jugadores como Llorente. Bueno, HH se vería tal vez perjudicado, ¿verdad? Totalmente. Saúl, Coque, Rodrigo De Paul. Ese es el medio campo para el Atlético de Madrid. Y yo en este momento, si voy al mercado mundial de futbolistas, no estoy exagerando, sé que va a sonar como una exageración lo que voy a decir, pero yo voy al mercado mundial de futbolistas. No veo un futbolista, un jugador más perfecto, válgame la expresión, para el Atlético de Madrid. Rodrigo De Paul suda cholismo. Rodrigo De Paul desayuna, come y cena cholismo. Y no es casualidad esta contratación después de que el Cholo Simeone renovó hace 2 semanas con el Atlético de Madrid. Es un jugador perfecto, área a área, buen pie, sangre, corazón, pulmones. Lo vimos en la Copa América. Tal vez, sí. Después de Messi, el jugador más importante para Argentina fue Rodrigo De Paul. De acuerdo, la verdad es que hizo una gran Copa América. Creo que justo por eso es que hoy está en ese equipo. Yo sé que el Cholo ya lo había visto, pero ya lo había pedido, por sí. Eso, claro, por eso es que también se lo aceptaron con tanta algarabía, porque sabían la calidad de este jugador. Pero tiene razón lo de Héctor Herrera, Tiene razón lo de Héctor Herrera. Para Héctor Herrera esta no es una buena noticia que llegue Rodrigo De Paul. No es una buena noticia. Y él mismo dijo que se siente honrado de ser dirigido por alguien como Diego Simeone. Así que me parece que es palomita para los colchoneros. Cierto. Vamos a hablar del Atlético de Madrid, porque ahora se habla de Varane al Manchester United. Mauricio, ya no tienen a Ramos y ahora quieren dejar salir a su otro central. El problema es si Varane se quiere ir. Evidentemente el Manchester... Yo creo que sí quiere, porque también está ahí en el estira y afloja de la renovación que tú querías. Claro, exactamente. Entonces, el Real Madrid no va a permitir que se le sigan yendo jugadores gratis. No lo puede permitir. Yo creo que para como están las cosas, el Real Madrid no puede dejar ir a Varane. No puede. A menos que el United se vuelva loco y tire un cañonazo arriba de 60 millones de dólares por su pase, pues sí, lo tienes que dejar ir. Pero ¿va a jugar en lugar de Lindelof? ¿Va a jugar en lugar de Maguire? ¿Está tan cotizado el Varane? En realidad, a menos que Solskjaer quiera... Claro. Francia no brilló. No, a menos que Solskjaer quiera jugar con una línea de 3 centrales, que no creo, yo no sé también si sería el mejor movimiento. Lindelof a mí me gusta mucho como defensa central, a lo mejor no tiene los reflectores que necesita. Maguire jugó una extraordinaria Eurocopa. No lo van a quitar para poner a Rafael Varane. Y del otro lado, el Madrid, yo entiendo que llegó Alaba, que está Militao, que está Nacho, pero ya vimos con todos ellos, bueno, sin Alaba, pero está estando limitado. Ramos, estando Varane, todos los problemas que tuvieron la temporada, porque uno no se la... Muchos problemas. Yo no lo veo realmente todavía. Hoy es Día Internacional, Día Mundial de Rock and Roll, así es que cuando nos enteramos de eso, paremos. Este programa tiene que celebrarlo. Uno, es el único en ESPN que se permite esas libertades. Dos, vamos a traer al que sabe del tema. Sabe de muchos temas. Yo no sé, Alex Pareja, bienvenido al programa. Gracias por tomar el tiempo short notice. Pero si tú tuvieras que decir, ¿de qué sabes más? ¿De fútbol o de rock and roll? Uf, pues es una muy buena pregunta, ¿eh? Yo tengo mucha memoria. Sí, que la memoria... Tengo que cuidar el trabajo, eso sí. Te diría no te poco, dejes pero... influir por el productor, olvídate. No le hagas caso. Te voy a decir, Mauricio, tengo mucha memoria. La memoria es el talento de los tontos. Y yo creo que yo soy muy, muy, muy tonto, tengo mucha memoria. Y sé muchos detalles basura, tanto de fútbol como de música. Yo creo que estamos empatados ahí. Lo que pasa es que te diría fútbol para seguir manteniendo mi trabajo, que es lo que me conviene. Bueno, exactamente. Estamos en ESPN, no en MTV. Que MTV ha dejado de ser lo que era MTV, ¿no? Pero bueno, es una conversación para otro día. Ahora, Día Internacional del Rock and Roll. Creo que los dos venimos perfectamente vestidos para la ocasión. Sí, señor. Yo traje la guitarra por si había algo. ¡Ah, qué grande! Sí. Que lo dices. Pues a ver, ¿por qué no nos vas contando las 5 bandas? ¿Cómo quieres presentarlo? Para las que más te gustan, las más influyentes... ¿Cómo vas a definir tu top 5 para celebrar el Día Internacional del Rock and Roll? Las 5 bandas que han marcado mi vida. Esto es una crónica sentimental. Excelente. Tengo aquí esto que es un bonus track, que es la camiseta de Los Planetas, que es un grupo de rock en español, son de Granada,
que es el único grupo en español que me gusta. El resto siempre he sido muy de influencia anglosajona, pero quería demostrar eso, mi amor también por los planetas. ¡Qué guitarrón más bonito que tienes, eh! ¿Quieres que lo hagamos así o qué entonces? Porque, a ver, venga, sí, vamos con las guitarras. Así, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Vamos ahí, con las guitarras. Entonces, te voy a empezar a explicar. Venga. Mira, con el número 5, Pearl Jam. Tengo una camiseta para cada grupo, ¿eh? Esta me la compré en el concierto en Badalona en el año 2006. Son un grupo que ha tenido parte de mi educación sentimental. Es un grupo que es rock, pero que siempre han estado avanzados a su tiempo, comprometidos con la ecología, con la igualdad de género. En directo son una auténtica maravilla y son muy íntegros. Es un grupo fenomenal. Los últimos álbumes no son tan buenos, pero son muy buenos. De acuerdo. Es imposible para mí, cuando vemos tu número 4, es imposible para mí hacer buenos álbumes de rock and roll 40 años después. Pero bueno, esa es otra conversación. Número 4. Correcto. Soundgarden. Aquí. La... Oh. No. Chris Cornell. Que en paz descanse nuestro Chris Cornell. Que en paz descanse, añoradísimo. Mira, me regalaron para mi cumpleaños mis amigos del barrio, cuando cumplí 18 años, el Down on the Upside, el disco que sacaron antes de romperse la banda por primera vez. Uh-huh. Yo creo que no hay canción que haya escuchado más en estos últimos 35 años o los que sea que Pretty News, que es la canción que abre el Down on the Upside. Y la voz de Chris Cornell era épica. Imbatible. Sí. No one sings like you anymore. De acuerdo. Chris Cornell, que además después todo lo hizo bien. En solitario. Todos los proyectos fueron extraordinarios también. Mira, R.E.M., mi primer concierto, Mauricio. Febrero del 95 en Barcelona. La gira del Monster, nadie, si hablábamos antes de la integridad de Pearl Jam, nadie es tan íntegro, nadie pudo ser una rockstar y tener los mismos principios de cuando empezaron a tocar en el garaje que estos chicos. Michael Stipe fue mi primer ídolo y mi primer maestro de inglés, te diría, porque necesitaba saber qué decía Michael Stipe en esas canciones. Y el Automatic for the People es un álbum perfecto. Fue el último álbum que escuchó en vida, nada más y nada menos que Kurt Cobain, que se lo puso en bucle antes de dar el último baile. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a un amigo mutuo que antes trabajaba con nosotros, hoy no, Tony Kerky. Uh-huh. Hombre, fui a ver el concierto. Tony y yo fuimos a ver juntos el concierto de R.E.M. en el Auditorio Nacional. Conciertazo. Michael Stipe, quiero ir a cenar contigo, a ver si alguna vez se cae esa. Porque vive en Nueva York, vive muy cerquita. Me encantaría ir a cenar con Michael Stipe. Número 2, esto no hace falta ni que los presente, ¿no? Nirvana. Tengo además, ya sabes, la influencia que tiene Nirvana. Me pilló en plena preadolescencia. Llevo, no sé si lo puedo enseñar, un tatuaje aquí del ángel del inútero en mi pecho, ¿sí? Además. Sí. ¿Lo puedes mostrar o no? Mira, no sé si se va a ver. Sí, ahí se ve. Ahí está, qué bien. Está. Aquí tatuado, es el ángel entero. En mi cuenta de Instagram se ve entero. Eso es commitment. Eso es commitment y es la música que me marcó. Yo, sabes, muchos días solo, Mauricio, yendo a entrenar, tomando el transporte público y siempre con Kurt Cobain en mi oreja, en mi Walkman, porque entonces era Walkman. Sí, exactamente. Es una de las bandas más grandes que ha habido y que después dio paso a Foo Fighters, que es otra gran banda que sé que a ti también te gusta mucho, Bandido. Así es, lo voy a ver el sábado, exactamente. Y en el número 1, Metallica. Por todo, porque son la banda sonora de mi vida y todavía sacan buenas canciones, pero es que Mauricio, yo tuve el honor, el placer de ir a este concierto. Al S&M 2, al concierto que hicieron con la Orquesta Sinfónica de San Francisco 20 años después del primer concierto. Lo hicieron además para estrenar el Chase Center, la nueva casa de los Warriors. Yo nunca, mira, yo soy muy sentimental, ya lo sabes, que soy muy flojete, pero esto es la ironía, Mauricio. Nunca he llorado tanto como en un concierto de Metallica, y no precisamente con Nothing Else Matters, me ponen la piel de gallina y es eso, es la evolución, los ves ahí. Y te ves a ti mismo de joven, los ves ahora de mayores, te ves siendo mayor. Eso es la banda sonora de mi vida, Mauricio. Tremendo. Es una lista all-star. Es una lista dream. Muchas gracias. Yo voy a dar mi lista muy rápidamente y lo voy a repasar nada más. Para mí, bandas influyentes en la historia del rock and roll, ¿no? Uh-huh. No necesariamente las mejores, puede que haya dejado de lado algunos, pero voy a comenzar en un orden no necesariamente... de preferencia o algo, Pink Floyd, que para mí es la banda más importante en la historia del rock and roll por
el progreso de la música antes y después de Pink Floyd. Queen, porque probablemente Freddie Mercury es el mejor frontman de todos los tiempos. Sin duda, sin duda. Musicalmente, los Rolling Stones definieron una época total del rock and roll. No, no voy a caer porque no incluía a los Beatles, pero los Beatles obviamente tienen un nivel aparte para mí en la plática. Es pop, ¿no? Los Beatles es más pop, exacto, que rock. Exacto. Uh-huh. Los primeros tres álbumes de U2, que son rock and roll extraordinario, ya después podemos discutir lo que pasó después. Y Oasis, porque es mi banda favorita de todos los tiempos. Nada Maybe. Más por eso. Nada más por eso. Claro que sí. No tengo además ni ganas ni de explicarme ni de justificar. Pero ahí está. Ahí está el debut de Alex Pareja y Mauricio Pedrosa en el escenario. Tendrá que darte alguna vez. Alex, gracias por haber accedido a hacer este segmento. Gracias, ¿verdad? A vosotros. Lo aprecio mucho, hermano. De verdad.